Hola, me ven y me escuchan para saber si comienzo. ¿Se ve y se escucha bien? Y es, entonces a mí no me sale allí. Buenos días, sí, súper bien. Listo, vamos a comenzar. Acá está súper retrasado esta vaina. Entonces vamos a darle. ¡Hola! Esperen, esperen. Voy. Hola, hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, Tienda de Regalos de Medellín, Colombia. Feliz de estar acá con ustedes este ratico. Yo soy Ada, la abandonada, feliz acá con ustedes. Bueno, muchachos, les cuento que este 25 de noviembre, ya este sábado, tenemos un taller virtual hermoso y maravilloso de anchetas de Navidad. Vamos a elaborar tres anchetas diferentes. Ese taller va a estar lindo, hermoso, precioso. Esta es una de las anchetas que vamos a elaborar en ese taller. Acá vamos a hacer este farol paso a paso, el armado, todo, la base, todo. Tres anchetas vamos a armar. ¿Cuánto vale este taller virtual? 20 mil. Pueden participar desde cualquier país. Estamos en inscripciones. Este taller incluye moldes. Listo, o sea, están avisados. Taller virtual de anchetas de Navidad. Vamos a hacer tres anchetas hermosas. Ahí en el video que les subimos están los tres motivos. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les gustó o no les gustó? Les recuerdo que vamos a estar en Perú diciembre 2 y 3. También para que todos los que están en Perú, vamos a estar en Lima, Perú, con seis talleres hermosos, maravillosos. Estamos en inscripciones. Escríbanos por WhatsApp, que con todo el gusto del mundo les brindo la información y para que no se lo vayan a perder. Listo, entonces, el virtual es este sábado, anchetas navideñas. Mili se va a meter al virtual. Y vamos a estar en diciembre en Perú, taller presencial 2 y 3 de diciembre. ¿Estamos listos, claros, hasta ahí con esos dos temas? Ahora vamos a trabajar. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Pasa, sucede y acontece que me hace muchísima falta a mí acá en Hormiguitas, porque esto es casa de herrero, asadón de palo. Esta silla donde estoy está mala y no me digan que la cambio, porque será que me gusta la adrenalina, saber que en cualquier momento voy de. Pero creo que me va a caer. Casa de herrero, asadón de palo. Entonces, acá casi no hay caja. La gente viene y dice: ay, es que yo vi en un video, ay, es que usted publicó, y acá casi no hay nada de lo que hacemos por cuestiones de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy y vamos a hacer varios días es que voy a estar decorando cosas que necesito para vender acá. Ejemplo, me pillé unas decoraciones de unas cajas hermosas que son como una ventana con un muñeco de Navidad. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a decorar esta caja con una ventana de Navidad. ¿La hacemos juntas o qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hola, Carol, ¿la hacemos o no la hacemos? ¿La hacemos o no la hacemos? Pero como no oigo. ¿Qué dicen, pues? ¿Le trabajamos este asunto o no? Marisol, usted me saludó. Todos estos están nuevos. Si no me gusta, Sharpie nuevo, bueno, será. Entonces, hola, Dianis, este es el tamaño de la caja que yo. Es que usted la quema, sobre todo. Ustedes no son los que mandan, pues. Este es el tamaño de la caja que yo voy a decorar en este momento. Liz, Mari, es que no salían los mensajes, esto acá se ve todo raro, no sé qué está pasando en realidad, acá como que sale y como que sale y como que no, y como que sí, como que no, y como que sí, como que no. O sea, entonces es por eso, y es porque, hombre, yo trato de como soy a la abandonada, de hablar, explicar, decir, leer. Póngale pues.
Ese es el tamaño que voy. Ah, usted sí que te dije que voy a decorar. Entonces, voy a sacar el molde. ¿Qué tengo que hacer? Dependiendo del tamaño de la caja que voy a trabajar, pues yo tengo que medir acá esto, tomar la medida para poder hacer el molde. Me pillé esto en Pinterest, nunca lo he hecho. ¿Entendido? Entonces, hoy es un día de aquellos en los que ensayamos. A ver cómo nos va. Esta es la medida de mi tapa. Entonces, con esto es que yo ya me tengo que guiar. Si ustedes tienen una cajota, miden la cajota. Una cajita, miden la cajita. Pero es fundamental que sepamos de qué tamaño es la caja para que lo podamos hacer. ¡Listo! Vamos claros hasta ahí. Cafecito, ¿cierto? Cafecito. Por la hablada. ¡Ay, me quedó más rico! Esta las vi con diferentes personajes de Navidad. Esta la voy a hacer con un muñequito de nieve. Me gustó. Mentira, le gustó a Benjamín. Entonces, hoy es día de que recemos L, porque hoy es un proyecto de estos que nunca hemos hecho. Entonces necesito que dé. Entonces, esta es la medida. Ajá, acá. Entonces, ya con esto vamos a calcular. Voy a hacerle, vean pues que tengo la medida, la remarqué. Vamos a hacerle un marco en madera, porque es una ventana. Entonces, voy a tratar de dejar el mismo espacio a todos los lados. Si ustedes sienten, quieren, tienen la necesidad de medir para que les quede perfecto, háganlo, eso es cosa de ustedes. Recuerden que todos trabajamos diferente, ninguno trabaja mal, ninguno trabaja bien, solo son estilos de trabajo, ¿ok? Solo son estilos de trabajo. Entonces, tengo acá el primer marco de la ventana. Ahora le hacemos el de acá. Entonces, acá va mi muñeco de nieve asomado. ¿Qué voy a hacer yo? Por eso elegí muñeco de nieve también, porque es que es demasiado fácil para mí explicarles esto. Miren, es un 8. Entonces, hago un circulito que viene siendo la cabeza y un circulote que viene siendo el cuerpo. Entonces, este lo vamos a hacer acá a la mitad. ¿Hasta dónde dé acá el límite? ¿Hasta dónde dé? ¡Listo! Ya tenemos listo nuestro muñeco de nieve. Y ya tenemos listo el proyecto. O sea, ya, ese es el molde. Con esto vamos a trabajar. ¿Estamos? Necesito que me digan si estamos, no estamos, entendimos, no entendimos. Me hice explicar, estoy más loca que una cabra. Explica más la mamá de Tarzán. O si estamos claros en el asunto. Bueno. Chicos, recuerden que este sábado hay taller virtual de anchetas de Navidad, 3 anchetas divinas. Este taller vale solo 20,000 pesos. Pueden participar desde cualquier país. Listo. Entonces, ¡oli! Ya tenemos esta parte. Esta, ay, Dianis. Voy a sacar mi muñeco de nieve. Pues, o sea, no creo yo que no tenemos necesidad de remarcar esto, porque uno acá pues hace la rayita y ya hacemos el marco de la ventana. Y vamos a sacar el moldecito del marco. O sea, ¿qué acabo de decir? Ya les voy a mostrar. Y para los que están en Perú, vamos a estar en Perú diciembre 2 y 3. Maquillándome y viéndote. Hágale pues que quede bien linda, muñequita bebé. Chinchín corazón. Estos son los moldes. Voy a buscar por mi café ventana. Bueno, vamos a poner pues un cafecito. Y vamos a trazar la ventana. Este está picadito por todos los lados. Entonces no puedo como agarrar acá así esquinas. Porque estoy en video. Ay, porfa. Gracias. Entonces, acá lo tenemos. ¡Hola, Renata! Vamos a trazar. Esto es lo que yo, a esto me refería yo ahora. Que si tenemos esta, el molde estaba acá, pues no vamos a sacar un molde de esto, un molde de esto. No, uno llega y dice, neurona, actívate. No tengo sino que imaginarme que acaba la raya. Y ya. ¡Ay, no! Yo tengo que sacar doble molde. ¡Ay, no! ¡Qué drama! Listo, entonces ve acá, chun, 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 no le imaginamos, chun, 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 hacemos esta vaina.
Sí, hoy soy Anita la huerfaneta. Y vamos a hacer la... Me voy a elaborar, aquí me ignoran. Ah, no, peladas. Muchachas, vea. Yo sé que yo tengo muchos defectos, pero yo bizca no soy. Yo por más que quiera no puedo tener un ojo acá y un ojo leyendo. O sea, no los tengo tan desviados. Tengo que ir a estar así, no es que yo las ignore. A la medida de lo posible trabajo y las leo, ¿sí? Para que no se me pongan sensibilitas. Y si están muy sensibilitas, se va y se toma una pastillita o un tecito. Hola, Natalie. Anilla. Rose, hola. Bueno, entonces... Dice así con entonado acento. Vamos a cortar la ventana. ¿Qué hubo, Franci? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el asunto? Para cortar la parte de adentro, ustedes no se dieron cuenta de una cosa. Porque ninguna me ha dicho como, ¡ay, no! Y en el molde no le hizo las divisiones de la ventanita. La vamos a hacer súper fácil. Vamos a romper acá, si quieren pueden hacer con una puntica de la tijera. Vamos a esquina y de esquina salimos. ¿Listo? ¿Por qué no lo rompí acá? Pum, 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 porque todo esto me sirve. Recuerden que cuidamos el material, esto me sirve muchísimo para trabajar. Con todo este cuadrito de foamy es mucho lo que hacemos, pues. Entonces tenemos que aprovechar el material y mucho más. Si de pronto ustedes están trabajando con una caja mucho más grande, el espacio que tienen por dentro es más grande y no podemos... Gracias, Ana, no se dice así, se dice éxitos. Aprovechar el foamy, que hay una que se levantó y muy sensible. Listo el pollo, ahora vamos a hacer los cuadritos. Entonces vamos a buscar foamy del mismo color y lo que voy a hacer yo es que muy delgadito, póngale medio centímetro. Que ustedes la quieren hacer más grande, pues más grueso, háganlo más grueso. Más delgadito, háganlo más delgadito. Acá simplemente... gustos, para los gustos, los colores. Y venimos en la parte de atrás y pran pran chun chun, siliconita acá, siliconita acá, y vamos a ponerla templadita. Igual esto va a ser como una ventana medio rústica. Ve, no le hemos hecho el toque color madera y ya le puse esto. Y venimos al otro lado y hacemos la crucecita, entonces nos va a quedar con cuatro ventanitas. Si ustedes le quieren poner a esto acetato, les va a quedar también muy bonito. Yo acetato no le voy a poner. Pero, Antonia, gracias. Muchas gracias. Pero si ustedes sí le quieren poner, les funciona. Miren que ahí ya quedó la ventana. ¿Cómo nos quedó? ¿Cuquibiris o no cuquibiris? ¿Cuquibiris o no cuquibiris? Yoli, hola. Yoli, ¿ya vio el nuevo taller? Anchetas de Navidad. Tres anchetas divinas va a ser este sábado para que se mosquee, pues. Entonces ya vamos en esta parte. Esto ahora no nos puede quedar como tan salido. Hola, Lore. Ahora tenemos que cortar esto un poquito porque esto nos tiene que quedar más perfecta la medida. Madre, ¿qué pasó? ¿Por qué me pone esa cara? Y vamos a quitar un poquito para que me quede más a ras. Listo. Hola, Jenny. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la vida? Ah, no, madre. Usted sí es un descache. Me abandona, o sea, me abandona del todo y ni siquiera se pone a ver los live. O sea, abandono por todos los lados. ¿Qué te cuesta? Si quieres yo le invito a internet. Bueno. Pero le digo pues que tengo el cálculo donde está mi mamá. Sin palabras.
ya que tenemos la ventana, no, vamos a hacerle sombra. Vamos a hacerle sombra y unas vetas. ¿Listo? Entonces, con marcador viejito, con el bordecito, nunca con la punta, vamos a empezar a poner la sombra. Tema de todos los videos, la sombra con lo que quieran, con tiza para foamy, con crayola para foamy, con pintura, no hay problema, no nos vamos a agarrar del pelo por una mecha de sombra, todo le ponemos sombra de forma diferente, con lo que queramos. El hecho es que si le pongamos, hola desde Italia, hola, el hecho es que si le pongamos sombrita, porque la verdad esto sí le da un toque diferente a los proyectos, es muy necesaria que le hagamos la sombra. Listo. Loti, muchísimas gracias, ya que usted ya se inscribió para los talleres. Bueno, ahí tenía negro y acá lo voy a poner como un café. Ahora vamos a hacerle unas veticas en varios videos. Hola Paula, hemos hecho las veticas de la madera. Súper fácil, sin drama, sin problemas, sin complicaciones. Podemos hacer como aquí líneas, aquí chi, aquí no, aquí chi, aquí no, aquí chi, aquí no, intercaladas. Vamos a correr el marcador y después otra vez le vamos montando líneas donde ya hicimos, o sea, súper locas. Entonces no sé si se logra ver esta parte que no tiene, aquí chi, aquí no, aquí chi, aquí no. Sí se logra ver un poquito las líneas. Hijo de madre. Y vamos a hacer ese proceso por todo el marco. Otra manera es, acuérdense también que les he enseñado que para las vetas pueden hacer como los, como un paréntesis así cerradito, así, como un larguito, un paréntesis acá y acá, y ahí en la mitad una línea, y eso también ayuda mucho a hacer las vetas. Alexa dice, Ale, todo lo que haces en vivo sale rápido para la venta, o siempre hay cositas que se demoran. Alexa, no, depende. Tengo, por ejemplo, muchas cosas que se hacen en los live y están ahí. Y ahí están y no se venden, están exhibidas y no se venden. Rápido, pues no. Hay otras que las tengo guardadas y hay otras que es uno, termina el video, tum, y entre un día y el otro día se vendió. O sea, no da un brinco, entonces uno queda con nada. Entonces eso es todo un misterio, ¿verdad, muchachos? Lista las veticas. Entonces ya la... Miren que sí quedó como con efecto madera. ¿Quedó o no quedó con efecto madera? Ahora vamos con el muñeco de nieve. Pomi blanco. ¿Por qué lo hace blanco? Pues porque es muñeco de nieve. Vamos a hacerlo entero. Ay, aquí qué lindo. Tun, tun, tun. No lo dividí. Saludos desde Costa Rica y Roxana, hola. No lo dividí cabeza, cuerpo, no. ¿Por qué no dividí el molde y lo tracé así entero? Porque lo que podemos hacer es hacerle una bufandita acá y salimos de eso rapidito. Entonces, le quiero hacer también sombrita a este muñeco de nieve. ¿Le hacemos manitos o qué? Le hacemos manitos, muchachas. Carmen dice, me encantan las decoraciones gigantes que hiciste el año pasado. Vas a hacer este año, no hemos hecho este año ni un gigante, ni uno, ni uno. Ni un gigante hemos hecho. Qué gente tan egoísta, ¿sí o no? Esta gente. Voy a hacer... Hola, Ale, Ale. La bufandita. Acá tenemos la bufandita. Vamos a hacer como en la curvita, una tirita en la curvita de la bufanda. Un arbolito gigante. Y se la pongo por debajo. Pegamos acá. Vea, para los que no han hecho el taller de figuras de Navidad en FOMI, ese taller está disponible. Tenemos 11 talleres de Navidad disponibles. Para la naricita, ustedes ya saben, es un triangulito, pero lo vamos a redondear, un triangulito alargado. La zanahorita, pues,
Tun, tun, tun. Triangulito alargado, solo que cuando cortemos le vamos. Ay, ahí se aparece la Lorena, ya decía yo. Vamos a redondear las punticas con un rosadito o un color piel, ya que estamos trabajando sobre blanco. Vamos a hacerle dos circulitos, los dos cacheticos. Uno y dos. Estos son los cachetes. Pongámoselos por acá. Listo, los cachetes, las manitos, simplemente es. Trazamos el brazo, lo trazamos, lo cortamos derechito y hago un dedito, entro, voy siempre al punto donde saqué el brazo, siempre tengo que llegar a la mitad, al brazo. Cuando fallan haciendo esto, cuando lo están cortando, y sacan un dedo y se van y llegan por acá a cualquier lado en vez de volver siempre al punto central. Hay que volver al brazo, hay que volver a la parte que sacamos del brazo para que nos dé. Y ya vamos a pegar. Mire qué cosa está pechacha. Listo el pocho. Vamos a pegarlo en un fondo y vamos a empezar a armar porque la ventana tiene que quedar levantadita. No. Ok. Oíste, mi mamá también me abandonó acá, qué señora. Ve, no medí, no lo medí completo. Vamos a ver. Le vamos a pegar un fondito, ojo ahí con las siliconas, mano también. Hola, ¿qué tal? Yo me pierdo los talleres, papá. No me Ay, ¿por qué no te permite? Muy raro. No, Marian, pero eso ya lo tienes que resolver como con banco, porque eso es muy fácil. O lo pones con la tarjeta de tu marido, tu mamá, otra tarjeta. Usted les paga y paga con otra tarjeta. Vamos a cortar acá, que se queden viendo los bordecitos negros. A ver que acá hice un corte como si estuviera ebria. Vamos a pulir acá. Los ojitos se los hago con Sharpilation chiquilines. ¡Ay, cacheta! Si quieren, para la nariz, para la ñata, suavecito. Le pueden hacer como un bordecito, como aquí sí, aquí no, y unas linecitas ahí a la sana. Y tenemos esto. Si ustedes quieren darle otro color de fondo a la caja, como a la ventana, que vendría siendo este acá, le ponen pues solo una capa de papel de foamy, el color que quieran ahí. No hay problema. No, si no lo quieren del color que tiene la caja. Me está picando la nariz. Listo, entonces esto. Tocar muy lindo. Dice así con entonado acento. Vamos a pegar esta vaina primero. Listo. Vamos a pegarlo donde quieran. Si ustedes lo quieren. Sí, Pau, le pueden poner acetato, lo pueden poner acá, 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 acá. O sea, donde quieran ubicado, donde ustedes lo quieran brujeando, ventaneando y chismoseando. Listo. Para que la ventana nos quede. Madre, estoy usando tu lapicero. Para que la ventana nos quede levantadita, no hay pegada, sino acá levantadita, entonces le tenemos que dar acá el realce. Con estos bordes vamos a definir, vea, para esto nos va a servir, cuántos taquitos vamos a poner. Entonces voy a cortar acá los cuadritos para hacer los taquitos. Yo creo que, ¿cuántas? De cuatro. Yo creo que si lo ponemos de cuatro capitas nos queda súper bien. Vamos a ver. Si ustedes quieren medir para estas tiras, para que les quede eso perfecto, esa, muchachos, lo que yo siempre digo es decisión de ustedes. Quizás nosotros tratamos de trabajar simplificando un poquito más el trabajo, porque el tiempo es plata, pero pues, cada quien, ¿cierto? Bueno. Entonces, lo que vamos a empezar acá es hacer, voy a medir.
Vamos a ver si con cuatro nos da. Uno, dos, tres, cuatro. Hola, Adri. Voy a poner acá también. Uno, dos, tres, cuatro. Y en esta esquina. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ver si el cuatro está bien la altura. Yo creo que vamos a tener que ser de 5. Vieron que quedó todavía como muy. Entonces vamos a dejar eso de 5. Keira, hola. Keira, ya viste que sacamos nuevo taller virtual. Tenemos taller virtual este sábado. De anchetas de Navidad va a estar hermoso. Y vieron ese farolito tan lindo que les voy a enseñar a hacer. Sí, Pau, nos fuimos con 5. Tienes toda la razón. 2, 3, 4 y 5. Por favor, cuando le estén haciendo estos taquitos, no se los hagan solo en las esquinas. Debe haber también en el centro, porque si no, se les va a hundir. Se les hunde, les queda esa vaina hundida. 2. Pues ya saben de lo que estamos hablando. 3, 4 y 5. Entonces, esquinas, van a buscar esquinas y centro. Les recordamos que este sábado hay taller virtual de anchetas de Navidad. Listo, 20 mil pesos, pueden participar desde cualquier país. 3, vamos a trabajar 3. Y les recordamos a los que están en Perú que vamos a estar diciembre 2 y 3 con 6 talleres hermosos. Hermosos, hermosos, hermosos. Ah, no, Lore. Listo. Acá tienen 5. Sí. Listo. Si ustedes la quieren, Rosalind, sí. Ahora lo subí así de alta, pues le ponen 800 tacos de altura. Como ustedes quieran. Ahora, como yo no quiero que esto se me quede viendo por acá, pues entonces, y esto va a ser una cajita como regalitos. Esperen que esto le falta, porque es que yo lo vi y estaba muy bonito. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a pegar. Bueno, te voy a seguir diciendo Rose. ¿Rose o Rose? Bueno, esta vaina que pues. Vamos a pegar los taquitos. Tarara, tara. Rose. Trun, trun, trun. Acá a este taquito se le atravesó la mano. Voy a despegar la mano del mancito. Se la ubico ahora diferente. Trun. Ahí está. Los taquitos no pueden quedar salidos así como acá. Mal, muy mal. Muy mal, muchachita. Y vamos a terminar de emparejar acá que nos quede súper a ras con la tapa, porque esto lo tenemos que tapar. Listo. Muchachos, ¿cómo vamos? ¿Cómo va la cosa? Vamos a ponerle moño y un forradito verde, azul, rojo. ¿Qué color le ponemos para tapar acá y que sea ya como el regalo? Pongámoslo azul y después le ponemos plateado. Entonces, vamos a medir esto más o menos. Acá solo estoy trabajando con la tapa. Voy a medir acá. Ustedes, yo sé que muy juiciosos tomarían regla y todo. Yo mido así y hago el cálculo. Y entonces le doy un poquito más de ventaja y más fácil. Ahora le pego una pulidita a ras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Diani, ¿sí o no? Que está muy bellinais. Vamos a poner silicona con cuidado en el bordecito de la ventana y vamos a poner abajo y vamos a pegar.
Listo. Doña Diana, ya llegó Doña Flor y sus dos maridos. ¿Cómo vamos? Como si fuera. Ahora le vamos a poner nieve. Ah, ya te entendí, pero ahora le vamos a poner nieve. Bueno, miren qué diferencia un trabajo así y un trabajo asá. Muchachos, o sea, ya hablo solo con verse cómo tiene que hacerse las cosas. Por eso es tan importante que trabajemos bonito, que trabajemos pulido. No sé, esta caja me está encantando. Me está encantando. Yo no sé con Diana cómo decirle cómo están los maridos o cómo los llama uno. O sea, cómo le pregunta usted por ellos, como para no ofender a ninguno. Vamos a unir acá bien bonitas las punticas. Esto acá ahora lo pulimos. Vamos a girar acá. El otro lo cortamos, pero este vamos a girarlo. Ay. Los tóxicos. Es que no será ella, es que ella es muy conchuda, muy agalluda. Leonor tiene dos y vive con los dos. ¿Cómo está quedando esta vaina? Oiga, ¿pero ustedes sí están conmigo o qué hubo las ausentes? Ave María. Miren pues qué cosa tan bella. Sí, Keira, hay que pulir, ¿sí o no? No, eso está quedando muy hermoso. Vamos a cortar para la partecita que nos falta. Dianis, pero ¿cómo así? ¿Pero qué es esta inseguridad? Ahí nos sobra. Ahí nos sobra. Ay, qué risa, hombre. Trun. Ay, Maritza, es cierto. A mí también me parece que está quedando muy lindo. ¿Ustedes se imaginan una exhibición de estas cajas de diferentes tamaños con diferentes personajes? Así, una exhibición bien bonita, todas en ventanita, espectacular, espectacular, divina me parece. Le digo pues, muchachas, que venderían muchísimo. Ahí les doy ese consejo, porque el que escucha consejos, cállate que no te vi. Y vamos a montar. Como esto es una cajita regalo, pues vamos a ponerle un moño. Vamos a hacer un moño súper sencillo en foamy, súper. Le faltó el gorro al muñeco de nieve, no le quise poner. Pero, ¿cuál sería la solución? Chicos, ¿cuál sería la solución ahí? Me gustaría hacer el curso de pines de Navidad. Soy de Chile. Maritza, escríbeme por WhatsApp y yo te vendo cualquiera de los 65 talleres virtuales que tenemos disponibles. Ahí Rose le dio la respuesta. Al que quiera se lo pone. ¡Los amo! Ustedes sí son berriondos. Bueno. No voy a pulir por acá encima. Me gusta que quede salidito, sacadito, salidito. Tutu. No me gusta. Pues me gusta, no lo voy a pulir, lo voy a pulir sobre allí. ¿Sí ven? Ustedes sí saben. Yo digo que la gente que está acá con hormiguitas, ustedes son demasiado inteligentes. O sea, qué gente tan pila. ¡Qué gente tan pila! Voy a dejar, le dejé un vuelito. Ana, ay Ana, pero es que usted no está pues tan sensible. Oiga, la Ana sí se levantó y con el pie izquierdo, qué pecado. Y ya tomó chocolate con licuado de alacrán. Anita, mi amor, tómese la pastillita para que le haga efecto rápido, porque usted está muy mal geniadita hoy.
¿Para cuándo los faroles? Tenemos un live hermoso. Ya tenemos video de faroles. Está acá en el Facebook o en YouTube. ¿Listo? Vea pues. Ahora vamos a hacerle un moño súper sencillo en foamy. Voy a coger foamy. Acá me da con el que tengo. Foamy mirellado azul. Entonces, voy a coger unas tiritas de foamy mirelladito azul. Y esto va así, el regalo va acá. Entonces, vamos a hacer un moño de lo más sencillo de este mundo. Vamos a medir de qué tamaño queremos las partecitas del moño. Entonces yo digo que así está bien. Con esta medida nos vamos a guiar. Así, este es el largo que quiero las orejitas de mi moño. Entonces vamos a cortar cuatro tiritas. Madre, vos me haces un favor, me bloqueas a Ana. Ana Guadamuz, ay, bloqueámela porfa. Haceme vos ese fa ahí. Va, son cuatro. Me encanta el foamy, pero me estresa cuando le ofrezco a una persona algo y siempre me dice que todo muy lindo porque ahora fuera otro material. Aclaro, es la misma siempre. Pau, ve. Nosotros hemos tenido también muchos clientes, no poquitos, muchos clientes que de pronto cuando se les habla que el material de trabajo va a ser foamy, mucha persona tiene ese concepto de que el foamy no es un material como que merezca cierto precio o que merezca ciertas personas. Es un pensamiento que tiene gente. Pero vea, yo en estos días en TikTok les dije, no todos los clientes son para uno. No, o sea, yo no sé por qué creemos que todos los clientes son para uno. No, hay personas que les va a gustar nuestro trabajo y lo va a valorar y van a pagar lo justo y van a entender que de pronto con el foamy se hacen obras de arte, cosas maravillosas. Y hay personas que definitivamente no vamos a tener cómo lograr como que entiendan el concepto y que es bonito. Ah, no, madre, ya la encontré y ya la bloqueé yo. No, ya la bloqueé. Entonces no sufra por eso. A esa clienta, déjela ir. Déjela ir, déjela ir. Todos los clientes no son para uno. Todos los clientes no son para uno. No todos los clientes valoran y respetan el trabajo. Buenos días, Ale. Hace un ratito abrí mi local. Bueno, lo encontré sin candado. Estaba abierto, me robaron. Me sentí mal, pero ahorita escuchándolas me siento mejor. Tú lo dices, Ale, en este canal. Todos somos muy fregonas y salimos adelante ante cualquier adversidad. ¿Qué tenemos que hacer en una de esas? Vea, limpiarnos, porque si la lloramos, se siente la tristeza, la desilusión, el desánimo. Muchas cosas nos ha pasado, nos han abierto el local, nos han hecho muchas cosas. Y seguir, no hay de otra. A no vencernos y a seguir. Vea, se seca las lagrimitas, respira, coge berraquera y sigue. Y sigue. No hay de otra. Vamos a unir estas tiritas, vea. Dice Paulita, y ese concepto tan horrible que tienes de que el cliente tiene la razón, no lo comparto. Nosotros acá tampoco compartimos el concepto de que el cliente tiene la razón. Eso es una mentira muy grande. Porque es que si yo estoy acá así entregando un pedido de una persona, lleva 20 días, es un ejemplo, esperando un pedido, y viene otra y me dice, pero es que lo quiero para allá porque yo estoy acá y tengo 5 minutos. Entonces el cliente tiene la razón. Yo tengo que parar un pedido de alguien que está esperando solo porque ella es clienta y tiene la razón y lo tengo que hacer ya, muchachos. Hay muchísimas formas en las que el cliente no tiene la razón. Cuando una persona dice el cliente tiene la razón, a mí me parece que eso es ignorancia. A mí me parece. Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante.
Entonces tenemos cuatro tiritas. ¿Listo? Cuatro tiritas. Vamos a hacer un moño sencillo. Vamos a hacer también una bolita. Ay, vea los mensajes tan lindos que les están dejando. Y vamos a hacer un circulito. Con toda, nada. Una cosa esta no nos acaba, no nos derrumba. No nos derrumba. Que dale. Ay, María, que supieran la cantidad de veces que uno llora, hombre. Por situaciones que pasan y al otro día tiene que... Ay, vamos a darle otra vez, vamos a darle. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué hacerle? ¿Qué hacerle? Tenemos cuatro y el circulito. Y vamos a hacer... Vamos a medir más o menos también que sea así... un poquitico más de largo, de acá yo creo que me salen dos, que esta argollita que hicimos, y vamos a hacer en la puntica una V pequeñita, como la tirita, la cintica de un moño. Ay, Sandra, ¿qué es esa belleza? Y vamos a hacer cuatro tiritas así. ¿Listo? Uno se mata haciendo trabajos, mejor dicho, que un trasnochada, vuelta a nada, y viene la gente, viene un cliente y dice, ay no, eso está demasiado costoso, eso lo hace cualquiera, entonces el cliente tiene la razón, y se lo tengo que dejar a mitad de precio, sabiendo que el material está costoso, y a mí me costó trabajarlo, y ella no lo sabe hacer, y yo sí. El cliente tiene la razón, ¿no? Ese tirito, el cliente tiene la razón con ese sí. Solo derrumba cuando sirve... ¿Usted por qué? ¿A cuál de los dos va a negar? Entonces vamos a hacer un moño sencillito. ¡Ay! Pero ¿saben qué podemos hacerle? Vamos a ponerle una tirita acá también. Venga. Pongámosle tirita. Como alrededor y ya con eso lo rematamos bien bonito. Estoy aprovechando esta tirita que me encontré. No tengo una medida exacta como de esto. Todo hay que aprovecharlo. Creo que me va a faltar. Entonces, como el moño va acá, voy a ponerla desde acá. Voy a empezar a irme con esta cintica. Muchachos, yo no sé ustedes, pero estas cajas, en serio, quiero hacer una exhibición de estas cajas así con ventana, bien hermosa. Ya, me morí de ganas de hacerla, me encantó, con un santa asomado, con un renito, ¡ay! Y si hacemos con renito asomadito bien hermoso, acá en la unión bien juiciosos, bien bonitos con esa unión, tun tun, y nos faltó un pelito palmoña. Con renito, ¿usted imagina un reno asomado en esta ventana hermoso? ¿Qué hacerle? Entonces, vamos a hacer este pedacito que faltaba. Y oíste, yo iba a empezar a pegar el moño sin fijarme el derecho del muñeco de nieve. O sea, casi hago la burrada del siglo que, o sea, por un poquito más y la bestialidad y no me trae el niño Dios. Acá. Entonces vamos a poner las cuatro cinticas. ¡Ay! Yo tengo muchas ganas de hacer un oso polar. ¿Ustedes pueden creer que yo nunca he hecho un oso polar? Nunca he hecho un oso polar. ¡Qué boleta! No sé qué pasa conmigo, no sé. Entonces ponemos acá abierticas. Gigante. Un oso polar gigante. Un oso polar gigante. Como lo de Coca-Cola. Y acá tenemos las cinticas del moño. Haz uno para la ventana, son hermosos. Bueno.
Dice mi mamá, deben saber que mientras más difícil de trabajar sea el muñeco, más vale la caja. Hacemos. Ustedes me dicen, vea, es que. me dicen si quieren que sigamos con haciendo otra caja de esta en otro tamaño, con otra figura, o hacemos más cosas, más proyectos diferentes. Bueno, ya. Ya lo miré de frente, entonces ya eso tiene que dar. Entonces acá abajo. O sea, hacemos más caja ventana con otra figura mañana o otro proyecto diferente. Saludos desde Curazao. Acá. Acá. Hagamos un gigante, hagamos un gigante, hagamos un gigante. Acá. No aplasten pues las cinticas del moño, no. No. Acá. Bien pegadito esta vaina. Alexa, tenemos un taller, tenemos dos talleres virtuales de cajas en acetato. Métase a sus talleres, hace las cajas, usted no está en esos. Y ya las decoramos. Hola, algo de lo que le mandé ayer. ¿Qué mandaste? Y vamos a ponerle ruedito. Acá. Ya les voy a mostrar esta vaina, muchachos. Claro, lo que pasa es que usted sabe que manda muchas fotos. Pues se tendría que revisar. Ay, no, muchachos. Ay, no, 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 no me digan que esto no quedó precioso, pues. Roxana, ya se inscribió para los talleres que vamos a tener en Perú. Diciembre 2 y 3, 6 talleres hermosos. Lettering, empaque de regalos y moños. Letras en icopor, letras en foamy, moños en foamy y torta falsa. Vamos con toda para Perú. Diciembre 2 y 3. Oiga lo que dice Xiaomi, este curso de moños en foamy es espectacular, es uno de mis cursos favoritos. Ah, venga, no se me aburran, le ponemos a la lata un poquito de nieve, porfis. Le ponemos un poquito de nieve así en la ventanita, esperen que eso se lo hacemos rápido. Ténganme paciencia, ténganme paciencia. Un nomito, ay, también. Por ejemplo. Acá, derecho, porque lo voy a poner en un marquito. Y para la nieve, ustedes ya saben, derretidita. Entonces vamos a poner, por ejemplo, esta acá. Mira que le da otro toque, le da un toque impresionante, ¿sí o no? Un cambiecillo ahí, súper. Esta acá. Vamos a poner por acá esta. Acá como chorreando acá en la ventana. Y ya sin borde derecho, sino manchitas. Como bolitas por ahí de nieve. Y bolitas. Igual las bolitas se las podemos hacer con marcador. Bueno, acá estoy cortando unas. Pero las bolitas también se las podemos hacer con marcador. Sí se ve muy lindo con la nieve, ¿cierto? Cambia, cambia. Hiciste a San Nicolás Gigante para poner las ventanas. ¿Qué sería de la vida de Ana? Debe estar envenenando a otro pobre porque le digo que se levantó con un mal genio esa pobre criatura. Ave María. No, 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 no. Y dar conmigo y venir a montármela a mí. No, mi amor, conmigo no, conmigo no. Ahora no, monita. Acá no fue. No, 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 no. Tiempo para eso no hay. Trun. Lili, ¿qué son estas horas, Lili? Por Dios.
Estas son las bolitas en foamy. Trun, trun. Y tengo por acá, sí, sí tengo un marcadorcito de vinilo y podemos hacer como, ay, como otros punticos. A ver, que no la vamos a embarrar ya terminando esta vaina. ¿Qué precio tiene esta caja hermosa? Alzate, ¿estás ahí? ¿En cuánto vamos a vender esta cajita? Acá, Normi, ¿en cuánto la vamos a vender como para tener una guía de precio? Mírenla. ¿Cómo quedó? Ay, Lili, ¿qué es eso tan hermoso? Ada la abandonada, Diana. Muchachas, miren. Quedó hermosa. ¿Cierto que quedó hermosa? Quedó preciosa. O sea, hay proyectos que yo digo, quedó linda. Hay otros que yo digo, wow. Y otros que yo digo, quedó muy lindo. Este quedó muy lindo. Entonces, madre, ¿en cuánto se va a vender esta caja acá en Hormiguitas? Chicos, recuerden, tenemos taller virtual este sábado. Vamos a tener 3 anchetas de Navidad hermosas. 3, con moldes, paso a paso. Eso va a ser divino, vale solo 20 mil pesos. Estamos en inscripciones. Y vamos a estar en Perú 2 y 3 de diciembre. 6 talleres divinos, no se lo pierdan. Pero acá, ¿cuánto va a valer esta caja? Mi mamá dice que 18.20, yo la vendo por 18. Esta caja ya va a quedar en 18, porque no está muy grande. Miren que de verdad, muchachas, si no le ponemos este toque y dejamos eso ahí abierto y los tronquitos, no la podemos vender a este precio y no tiene la misma calidad, el mismo terminado jamás. Entonces, por favor, es indispensable. Podemos ponerle diferentes figuras y esto lo podemos poner de diferentes colores. No, voy a hacer una exhibición. Madre, voy a hacer una exhibición de cajas así con ventana para acá, por miguitas. Hermosa. ¡Gente! ¡Quedó lindi! Se les quiere muchísimo. Nos vemos. Pilas, pues. Estamos en inscripciones para los talleres Virtualation. Toca la vuelta para pagarlo. ¡Chao, Limpingüín!